Saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Hoy venimos con un videazo genial, una entrevista de lujo, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los artistas que más está dando que hablar últimamente, en los últimos días, en redes sociales. Así que quédate para que disfrutes también de lo que viene a hacer, porque hay muchísimas cosas acerca de su carrera, además de la polémica, de las que tenemos que conversar. Así que quédate, que esta va a ser una tremenda entrevista hoy. Vamos a darle, dale. Claro que sí, estamos clear. Gente de zona. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Lo que suena, sé que tú quieres chisme, sé que tú quieres rente, pero que darle suave y respeta para que te respete. Estamos con Arián Fernández, suscríbete a Arián Fernández. Que el programa que está pegado, ya que le huela, que le pique, que se arrache. Sintonizan con Arián Fernández, sintonizan con Arián Fernández. Que lo maduro y lo que está pegado, y donde salen las noticias de lo grande. Super chat está activa, el VIP está activa. Toca la campana y no dejes que te lo cuente, que esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar con mi gente. Claro que sí, estamos clear. Gente de zona. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Sé que tú quieres chisme, sé que tú quieres rente, pero que darle suave y respeta pa' que te respete. Estamos con Arián Fernández, suscríbete a Arián Fernández. Que el programa que está pegado, ya que le huela, que le pique, que se arrache. Sintonizan con Arián Fernández, sintonizan con Arián Fernández. Que lo maduro y lo que está pegado, y donde salen las noticias de lo grande. Super chat está activa, el VIP está activa. Toca la campana y no dejes que te lo cuente, que esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar con mi gente. Claro que sí, estamos clear. Gente de zona. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Sé que tú quieres chisme, sé que tú quieres rente, pero que darle suave y respeta pa' que te respete. Estamos con Arián Fernández, suscríbete a Arián Fernández. Que el programa que está pegado, ya que le huela, que le pique, que se arrache. Sintonizan con Arián Fernández, sintonizan con Arián Fernández. Que lo maduro y lo que está pegado, y donde salen las noticias de lo grande. Super chat está activa, el VIP está activa. Toca la campana y no dejes que te lo cuente, que esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar con mi gente. Claro que sí, estamos clear. Gente de zona. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Sé que tú quieres chisme, sé que tú quieres rente, pero que darle suave y respeta pa' que te respete. Estamos con Arián Fernández, suscríbete a Arián Fernández. Que el programa que está pegado, ya que le huela, que le pique, que se arrache. Sintonizan con Arián Fernández, sintonizan con Arián Fernández. Que lo maduro y lo que está pegado, y donde salen las noticias de lo grande. Super chat está activa, el VIP está activa. Toca la campana y no dejes que te lo cuente, que esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar con mi gente. Claro que sí, estamos clear. Gente de zona. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Sé que tú quieres chisme, sé que tú quieres rente, pero que darle suave y respeta pa' que te
respete. Estamos con Arián Fernández. Suscríbete en Arián Fernández. Que el programa que está pegado. Ya que le huela, que le pique, que se arrache. Sintoniza con Arián Fernández. Sintoniza con Arián Fernández. Que lo maduro y lo que está pegado. Y donde sale la noticia de lo grande. Super chaya está activa. El VIP está activa. Toca la campana y no dejes que te lo cuente. Que esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar con mi gente. Aquí en Miami está la red caliente. Te agarré o te lo cuente. Saludos, muchísimas gracias a toda la gente que está por aquí súper conectada. Muchísimas gracias a la primera persona en comentar en este video, a Mauri Ortiz, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha regalado desde ahora mismo su tremendísimo like, que está viendo este video y que comentó y compartió. Así que vamos a empezar hoy con una entrevista genial. Vamos a estar conversando con un artista que ya hemos tenido otras veces a Gaipa y siempre, siempre es un tremendo orgullo, un gran placer contar con uno de los que se ha adueñado en los últimos días de las redes sociales, que ha soltado una clase de tiradera, que ha dado muchísimo de qué hablar, que todo el mundo está comentando acerca de eso, pero nosotros queremos conversar con él de frente para que nos diga todo y cada detalle de lo que sucedió. Con ustedes, en vivo, en directo, y aquí en el canal de Arián Fernández, ¡es Carly en la casa! ¡Qué hola, mi hermano! ¿Está serio? ¿Tú estás ya con Arián aquí? ¡Relájate! ¿Estamos bien, papá? Estamos activos. Aquí no va a pasar nada raro ni nada de eso. Te veo serio. Es que sabes lo que no vi el susto. Aparte, ¿tú sabes cuándo, Freddy? No, eso te iba a decir, Arián. Aquí puede pasar lo que sea, que todo está bien. Todo está bien. El que sabe no muere como el que no sabe. Nada, mi rey, gracias. Gracias, verdad, Arián, a ser, verdad, por la oportunidad siempre. Gracias a ti, al equipo de trabajo, a Romay. A brother, a todo el mundo, mi hermano, por la oportunidad, ¿verdad? Gracias a ti por acceder a venir por acá a conversar un rato. Vamos a conversar, vamos a hablar. Porque, oye, ya son 24 horas se cumplieron ya de que subiste tu más reciente tema, ¿no? La gatica de mi zona. Sí. ¿Por qué la gatica de mi zona? En verdad, ¿tú sabes qué? Yo no le tenía coro. Yo no le tenía coro. Ajá. El coro lo hice en el estudio. Era, tú ibas a soltar una tiradera sin coro, rapeando. Y después me entró y yo dije, bueno, vamos a ponerle algo como que... Ya me entiendes que... Pero la gatica de mi zona, ese título, te vino, para ese título te vino a la mente gente de zona. Interpreta. ¿Eh? Es la gatica de mi zona. Pero déjame hacerte una pregunta, Carly. Porque en la tiradera tú dijiste varias cosas ahí sobre la persona, sobre el artista que tú le estás tirando. ¿Cómo tú supiste quién te dio información? Oh, sí, porque hay información ahí. Para que tú pudieras decir esas letras en esa tirada. A mí nadie me dio información. ¿Cómo tú sabes de todas las cosas que tú pusiste ahí? Que tú dijiste. Hice muchas cosas más. ¿Sí? No joda. ¿Cómo que dice muchas cosas más? Que, sí, que sabe muchas cosas más también. Sabes muchas cosas más de, claro, de lo que dijiste. Pero es porque tú has pasado por... Tú has estado presente... Lo he vivido, mi pasado, rey. Que lo has vivido, ¿eh? Lo he vivido. La tiradera es 100% real. Todo lo que tú viste ahí, todo eso es... Pero tú esperas una respuesta. En verdad me da igual que responda o no. Yo creo que no va a responder porque él no... Porque no, dilo como lo dijiste en el otro programa. No, es que él no es de los que responden. Dilo, no, es, no, dilo, no, dilo como es que lo dijiste en el otro programa. Yo, bueno, no sé lo que hay. Más o menos. Él es música, ¿verdad? Su música suave. Él es de música popular. Es de música suave. Arián, mira, yo voy a calentar la arena. Tengo la cura. Yo voy a calentar la directa un poquito porque esta pregunta que yo te voy a hacer, a ver, se la ha preguntado yo y mucha gente me la han preguntado y mucha gente se pregunta esta que yo te voy a preguntar ahora. ¿Qué fue lo que pasó ese día en el estudio con el Tiger y el amigo tuyo que fue? Varios amigos. Y varios amigos, pero un amigo tuyo que dijo, el Tiger lo saludó. Y ese amigo tuyo dijo, no me está saludando, que no sé qué cosa, que se le intrigó. ¿Tú sabes, Carly, que yo tengo esa directa, verdad? Sí, tú la tienes. Sí. El problema es que ahí donde tú te das cuenta que las personas por un teléfono hablan cualquier cosa. Y de frente es diferente. Pero argumenta, explica pero, bien. Pero explica qué, bien. ¿Cuál es el objetivo de ir para allá con esas personas? Mi reina. Ahí va solo. Mira, para los que no entienden, pues sí, porque tenemos que hablar, hay gente aquí que no sabe en cuál es el contexto. Claro. Estaba...
el Tiger grabando en el estudio de Yercon, estaba haciendo una directa, que yo estaba viendo la directa, y en eso llega el Carly con otras personas. Y bueno, se cayó la directa, hubo rumores de que sucedió algo ahí en el estudio, que el Carly nos va a contar ahora aquí. Tú sabes, hoy yo llegué al estudio, con dos hermanos míos. Uh-huh. ¿Ya me entiendes? Y ya él estaba en directa y parece que se... ¿Tú me entiendes? Tú sabes que cuando... Hay personas que a través de un teléfono cuando se dan de valor, vivo, prácticamente. Sí. Prácticamente todas las personas que en vivo transportan como que transmiten algo que no es en la vida real. ¿Tú sabes? Uh-huh. Y ahí él empezó a hablarlo. Ah, que si ya no creo en no sé qué más. Y ahí tú sabes. Y en ese momento llegó no sé qué más. No, entonces los hermanos míos ya se trancaron, como el dominó. Pero a ver, Carly, un momentico rápido. Disculpa que te interrumpa. Él había tenido problemas con esa persona antes de esa directa. No ha tenido. Simplemente tú sabes. Se pusieron bravos tus amigos porque se fresqueó. No creo en ti ni los que andan contigo. Algo no. Súper fuera de lugar de eso. Y ahí tú sabes. Y lo pararon en seco. De hecho, no pasó nada por mí. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque realmente... A pesar de todo el en realidad no que pasa había, nada por mí, pero no puede estar, ahí donde tú te das cuenta, tú no puedes estar transmitiendo algo en las redes sociales y después... ¿Tú me entiendes? Porque al final tú no eres esa persona que te coge 100 para abajo. 100 para abajo te coge. ¿Tú me entiendes? En un momentico y tú sabes, yo me metí en el medio, hablé con el hermano mío, coño, Ronald, no puede pasar nada, ¿tú me entiendes? Y hablé con otro hermano mío también, que no quiero mencionarlo para no involucrar más esto, ¿tú me entiendes? Ni, porque, ni seguir en esto, porque en realidad, ¿tú me entiendes? Ya todo, ya entonces, todo a pesar de todo, ¿tú le tienes cariño al Tiger? No le tengo nada. Sí, no, pero eso fue antes de la polémica. No, eso fue antes de la polémica. ¿Fue antes de que el Tiger te quitara la novia que te quitó? ¿Cómo que te quitó la novia? ¿Te quitó una novia el Tiger? Eso no existe. Sí, porque dicen, mira, claro, la versión oficial detrás de la polémica es que Carly dejó de seguir al Tiger. El Tiger un poco que se incomodó, hubo una cosa ahí a través de redes sociales, pero las extraoficiales, las versiones underground dicen que fue que el Tiger estuvo con una... Y está berreado. No, chico, no. Tú en serio, mírame. ¿Cuál es? No es la que se cayó del auto, ¿no? Mi rey, no es nada de eso. Simplemente faltó y le sobré y más nada. Ya, desde la falta de respeto en el estudio que cometió hacia mis amigos. ¿Tú me entiendes? Ya todo ya empezó por ahí, ¿tú me entiendes? Ya después pasó lo de, tú sabes, lo de la familia, me faltó respeto por Dien, subió para las redes sociales, ¿tú me entiendes? Cosas ¿y por qué absurdas. Te cogiste entonces para ti un problema que era con gente de zona? Papi, yo no, cuando se está hablando de gente de zona, se está hablando de mi familia. ¿Me entiendes? Paga lo que te estás diciendo, te lo dije en la entrevista que hicimos, ¿no te acuerdas? Sí. El aprecio y lo que yo siento por esa familia. Eso que si tú le haces daño a esa familia, tú me estás haciendo daño a mí, ¿ok? Si tú le estás haciendo daño, tú me estás haciendo daño. Entonces tú y yo no tenemos nada que hablar. Es como que yo hable con un enemigo tuyo. Es como que alguien se meta con mi suero. Tengo que meterme. Tu suero es tocado, ¿no? Porque hay suero. Sí. Igual que el de Cali. No, tu suero es tocado. No existe, ya me entiendes. No existe la posibilidad que yo me lleve con un enemigo de mi familia. No existe, mire, porque me está haciendo sufrir a mí. Carly, ¿estuviste con Cookie o no estuviste con Cookie? Claro, padre, ya. Otra vez la misma pregunta. Ya se sabe que sí. Alguien está preguntando que si suero, no usted pregunta y ya. Él está hablando. Déjame hacerte una pregunta. Después de esta polémica, Alexander y los Randy se han comunicado contigo como agradecer. Papi, te estoy. No, agradecer qué. Nosotros somos familia. A mí no me tienen que agradecer nada. Nosotros somos familia. ¿Y qué te dicen de esto? Oye, ya para. Simplemente que tú me entiendes que a ellos no les gustan que yo esté así. ¿Tú me entiendes? Ah, te dicen, oye, hacer. Ya, dice, papito, vea, tú sabes. Como sí, porque que, como no es la onda de ellos. No es que la onda en ellos no. Es que también me están protegiendo también. Pero realmente hay que tener también que es una falta de respeto. Que yo tengo que, tú me entiendes, defender esa parte. También, mi rey. Yo tengo que defenderle eso a Arián. Tú no puedes venir a faltarle respeto ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie que tenga que ver conmigo. ¿Qué es lo que pasó en el estudio? Le faltaste respeto a los míos. ¿Ya me entendí? Después de todo te tiro un caos. Entonces te tiro un caos. Y tú vas a ir faltándole respeto a las personas que yo quiero, bro. Ya. Hay que ponerte un esto rápido. ¿Ya me entiendes? Pero bueno, no estamos hablando de eso porque José Manuel no me ha faltado respeto. Si tú te das cuenta, él a mí. No, él no. No, él no puede faltarme respeto. No existe ninguna manera que me pueda faltarle respeto. Porque yo no se lo he faltado a él. ¿Me entiendes? No, insisto. Es una manera tú también de agradecer a gente de zona por el éxito del tema que hiciste con ellos. No. Yo tengo que agradecerle mucho a gente de zona. No simplemente un tema, muchas cosas que han hecho por mí. Tanto musicalmente, tanto personalmente, de la vida personalmente. Que no tiene nada que ver con música. Tú sabes, yo me reúno con ellos y lo mínimo que hacemos es hablar de música. Nos reímos, compartimos, jugamos fútbol, comemos, viajamos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo?
somos una familia, mi rey. Ellos a mí no me tienen que agradecer nada, contrario. Yo le tengo que agradecer a ellos de por vida. Muchas cosas buenas que han hecho por mí en tan poquito tiempo y el cariño que me han cogido a mí. Y una persona agradecida dura más de 1000 años. Oye, pero tú eres un tipo que has tenido bastante problemas. Tú eres un tipo de problemas, mi hermano. Cuando tú eres exitoso, tú vas a tener muchos problemas. Porque siempre está el que no te quiere ver bien. Carly, déjame. Y yo no me voy a dejar, eso no existe que yo me deje. No existe. Ni el más grande ni el más chiquito. No insiste que tú me vayas a faltarle respeto a mí y que yo te pase la mano. Hablando de problemas, al final, ¿Daré te pidió disculpas o no? Hablamos. Él me llamó para acá. Daré, el artista de Puerto Rico, tuvieron su problema. Daré, reventó el cristal del carro. ¿Tú? No, son mentiras. ¿No? No existe de ninguna manera. Pero tú sabes eso, tú también te votas. No existe. Pero él para saber, compadre, si aquí estamos para saber. Eso no existe. No, fue así, hacer. Lo que pasó con el cristal del carro mío es que intentaron robar dentro del carro. Tú estás en las cámaras, lo tengo los videos ahí. Un negro encapuchado. No fue. Ya. No existe. Déjame hacerte una pregunta. Simplemente hubo un malentendido entre yo y él. Ya él me llamó. ¿Tú? ¿Por qué tú pensaste que era él? No, yo no pensé nada. ¿Y entonces qué pasó? No, simplemente un malentendido entre yo y él de otras cosas que sucedieron. ¿Tú me entiendes? Yo no quiero ni hablar de eso porque en verdad él llamó, se comportó como un varón. Bro, tú sabes, ya todo está bien. Habló con mi manejo, todo está bien. Tú sabes, como que reconoció su error por su lado y por el mío. Pero no es de que hay una amistad ahora, sino que solucionaron el tema. Simplemente después su camino, él en su vuelta y yo en la mía, yo haciendo mis diligencias, mi rey. No. En vez de lo que hay que hacer es música, yo no estoy realmente para eso con las personas que yo. Tengo pique es porque me faltan el respeto, tú me entiendes. Recuerda que la persona más exitosa del mundo siempre va a tener estas cosas. Carly, déjame hacerte una pregunta. A raíz de esta polémica con el Tiger, y quiero que me respondas sin mencionar el nombre. Sí. ¿Te has buscado otros enemigos que no viven aquí en América, viven en Europa? Sí, han salido una pila de borrachos. ¿Por qué tú crees que esos artistas que viven en Europa han arremetido contigo? ¿Artistas? Sí. ¿Sí? Yo no sé, han salido una pila de borrachos por las redes sociales hablando de unas antiguas. Gente que son amigos de Tiger y que están. Pero, y también. Pues, es lo que yo digo, usted está defendiendo a su familia, usted está defendiendo a la mía. No, y también gente que te ha escrito por interno. No, he recibido muchos mensajes. ¿Sí? Es como un fanático, tú vas a decir. ¿Amenazas y todo? No, yo ni leo eso. He recibido muchas cosas por DM, cosas locas. Que tú me entiendes. El que tenga miedo a morir que no nazca. Ya estoy en un momento que a mí me da lo mismo. De gente que no son artistas, incluso de fanáticos. Fanáticos, perfiles falsos, locura. El que tenga miedo a morir que no nazca, yo estoy ready para lo que sea. Tú, ¿viste? Yo estoy ready. ¿Y con quién yo ando? Con nadie, solo. Que tenga miedo a morir que no nazca. Eso que me que sabe lo que es, no vive susto, ¿me entiendes? Ando ready para cualquier cosa. Gracias a Dios, porque tú no me puedes ni a faltarle respeto a mí, mi rey. Una preguntita. Tú no puedes, no insiste ninguna. Dime sí o no. Dime, mi rey. ¿Eso que me enseñaste afuera de verdad? Claro. 100%. Yo, todo lo mío es real. ¿O quieres chequear? No, yo te pregunto. ¿Has visto la película? Yo te pregunto y tú me respondes. Ven acá. Tú eres un artista, Carly, Acere, que yo vi tu directa, estas directas que tú has hecho en Instagram. Y veo que has tenido una pila. Veo que la mayoría de los comentarios son haters arriba de ti. ¿Qué tú le puedes responder a esas personas que solamente te tiran hate para arriba? Y que no se dan cuenta de que tú eres así, que tú eres de esa manera. Le deseo a toda esa gente que tiren la mala, le deseo lo mejor del mundo. Ellos tienen su... ¿A ti no te afecta esos comentarios? ¿En qué? ¿En qué me afecta? Te digo anémicamente. Claro, ¿no? Tú estás loco, eso es lo que me da más motivación. ¿Sí? ¿En qué? Si tú no estuvieses haciendo algo bien, la gente no hablara. ¿En qué? ¿Qué voy a hacer? Yo no me voy a quitar nunca, no existe. Yo soy el hombre ahora mismo más feliz del mundo. Estoy bien económicamente, familiarmente, musicalmente. Hago lo que yo quiera, tengo lo que yo quiera. ¿Ya me entiendes? Sí, porque tu principal negocio no es la música, ¿no? ¿Ya me entiendes? Yo soy un chamaquito joseador. Que ¿Boseador? ¿Tú bolseas? Joseador. Yo soy un chamaquito joseador que, ¿tú me entiendes? Que viene de la nada. Para mí todo lo que yo tengo, así sea lo más mínimo para mí siempre, es va a ser ganancia. Claro. Hasta lo más mínimo. Por eso yo siempre lo transmito en las redes sociales de una manera súper bien, porque es un logro poder comprarme lo que yo quiero ahora. Antes yo no podía. ¿Tú me entiendes? Antes mi mamá no tenía las posibilidades de comprármelo y ahora yo tengo las posibilidades y por eso yo lo transmito en las redes sociales. Pero la gente como que malinterpretan eso. Conclusión, tú con la gente tú nunca vas a quedar bien. Por eso, desde que yo me apliqué eso en mi mente, ¿ya me entiendes? Entonces yo quedo bien conmigo mismo. Ven acá. Y soy feliz.
Y soy feliz así. No me importa lo que tú vales. Eso soy es lo feliz. Importante. Y me funciona. Y me funciona. Ven acá, Carly. El día que enseñaste esos 100 mil dólares, tú estabas, si el Tiger te dice, vamos a donar, tú le ibas a donar de esta. 100%, mi rey. Sí. Antes, la música de por sí sola. Tengo fanáticos que están en los comentarios en YouTube que me han dicho, yo soy fanático del Tiger, pero hay que dártela porque la tiradera está duro. No es por nada, Nina. Pero el que diga que la tiradera está mala. No, está dura, está dura. Realmente está buena. Va a 100 mil vistas. A ver, déjame ver ahora mismo. Orgánicamente. Directo aquí, en vivo y en directo. Vamos a ver cuántas vistas tiene. Va a casi 100 mil vistas, orgánicamente. A ver. Tú no compras a seguidores. No existe en ninguno de los momentos. Ni en Instagram. En ningún lugar, papi. Todo lo mío es Organicator. Sí, ya va para 100 mil vistas. Todo lo mío es Organicator, mi rey. Todo lo mío es Organicator. Por favor de Dios. ¿Me entiendes? No tengo que. Papi, que la música demuestre. ¿Tú crees que me va a importar los comentarios negativos que hablen de la gente de mí? A mí uno de los mejores raperos del mundo me la dio. ¿Ya me entiendes? Que no quieres hablar de ese tema. No quiero hablar de eso. Me dijeron que ahora para hacer... No quiero hablar de eso. Me dijeron que vas a hacer una segunda tiradera. No. ¿Quién te dijo eso? No sé, alguien. ¿Quién te dijo eso? No sé. Dice que lo vas a dar. Está de pinga. Que ya le eché la tierra. Pero estaba de pinga volverlo a sacar y volverlo a enterrar. Pero estaba con más ganas. Pero para ti, ¿quiénes son los mejores raperos del mundo, Carl? Para mí, el mejor rapero del mundo lo tenemos nosotros en nuestro país. Sí. Abdel Adiano. Ese es el mejor rapero que nosotros tenemos. Claro. Y hay cubanos que no valoramos eso. Uh-huh. ¿Por qué? Para mí en lo personal. Porque realmente el cubano, generalmente el cubano no valora... A su propia gente. Eso es real. Eso está mal, mi rey. No hablo del 100% de los cubanos. ¿Por qué no valora a su propia gente y valoran a otra gente? Porque eso, la dictadura nos las inyectó en la fena. A la pinga la dictadura. Tú no tienes que ser igual que la dictadura. Claro, pero es que ellos lo inyectaron en la fena de que el extranjero es mejor que uno mismo. Tú no tienes que ser igual que la dictadura. Pero es así. Pero no tienes que ser igual que la dictadura. Porque tú estás apoyando a un hombre. No están apoyando a Aldo, que lo que salió desde que salió hablando más del gobierno y las cosas que se están viviendo en Cuba, estando en Cuba. ¿Ya me entiendes? Mm-hmm. Sí, mi claro. Respeto para todos mis hermanos que están en Cuba, para toda esa gente que salen en Cuba a protestar. ¿Ya me entiendes? Mi respeto para esa gente sí tiene los cojones bien puestos. Aldo en su tiempo lo hacía, pero ¿por qué no se lo dan así? Ese tipo lo que está pidiendo es libertad para el pueblo de nosotros. No. ¿Por qué? Él no está haciendo nada mal, mi rey. Es verdad. Ese es el sufrimiento. A él se le ve cuando lo transmite en las canciones, cuando lo habla, él se ve, brother. Ese hombre donde tú lo ves ahí es sufrido y él sufre todo eso porque él lo siente. De verdad, ¿por qué no lo vamos a apoyar? ¿Por qué hacer? Vamos a apoyar a uno que vive en otro país. Coño, ¿qué pasa? Es la misma falta de apoyo que has sentido tú por parte de los cubanos. Haciendo la música bien, haciendo buena música. Porque... también eres reconocido por artistas de otros países. Y me la dan. Ahora mismo hiciste un disco con Champa que está espectacular, que tiene colaboraciones con artistas de otros países también, que te la dan, que quieren colaborar contigo. Sin embargo, el público cubano no ve el talento que hay dentro de Cuba. ¿Has sentido esa falta de apoyo? No, yo principalmente, todos los artistas. Cuando tú le vas a hacer una entrevista a Arianki o a algún élite y empiezan a hablar de Cuba, ¿quién son los únicos artistas que mencionan? Gente de zona. ¿Y cuántos élites nosotros tenemos en Cuba? ¿Por qué? ¿Cuántos pegadores de temas nosotros tenemos en Cuba? Sí, es verdad. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué no mencionan a Aldo, Cere? Aldo es el mejor rapero del mundo. ¿Por qué no mencionan a Aldo? Yo creo porque también está hablándose de música. Okay, de la música de ellos, que es la tropical. Oye, sí, pero mira, oye, hablándote, espera, del disco de Champa, antes que se me olvide esta pregunta, pues, ¿en cuánto vendiste el disco con Champa? No, dieron buena plática. ¿Sí? Porque me enteré que había cerrado un negocio, papá. Gracias a Dios. Viene un segundo negocio también con el brother que estamos cerrándolo también, que viene, tú sabes que lo estoy anunciando aquí también, viene la segunda parte del disco, pero esta va a ser con más featuring internacionalmente, que estamos guardando un deal bueno ahí, tú sabes, y trabajando, mi rey, para aquellos y aquellos artistas que dicen que yo no estoy pegado, que yo lo que necesito es pegarle un tema. No lo necesito, mi rey, porque estoy haciendo buenos negocios. Lo que tú te metes 500 conciertos para buscar 100 mil dólares, a mí me lo van por 7 temas. Por ejemplo, disc. ¿Sabes lo que te por estoy diciendo? Disc. Entonces, ¿quién está haciendo mejor negocio, tú o yo? Eso es motivo a hablarte. No hace falta estar pegado, simplemente es que saber hacer buenos negocios. Carly, el disco con los repartidores cubanos, ¿cuándo sale? Oh, cuidado con eso. ¿También estás negociándolo o no? Sí, claro. La música es un negocio, ¿no? Por eso no lo has sacado. Pero la música es un negocio. Claro. No vamos a estar igual que el Tiger. Que tú vas a estar diciendo, mi rey, que yo soy
artista payador de temas. Sí, todo eso está bien, TBT. De entrada, tú no tienes derecho a ninguno de tus masters. Vamos a empezar por ahí. A ningún. ¿No? A ninguno. A ninguno. No tienes derecho a nada. Tú no cobras un dólar. Tú no cobras un dólar de nada. ¿Y los ahora? ¿Dónde está el dinero que no se te ve? ¿Ni dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Le debes a la 100.000 Virgen María. Entonces tú me vas a roncar la vida que yo soy payador de temas full ahí. ¿Qué? ¿Qué tú ganas con ser payador de temas? Yo sin estar pegado soy un hombre más feliz que tú. ¿Tú crees que, tú crees que tú cobras más que el Tiger por la música? No. No. Generalizando todo, todo lo que pueda cobrar el Tiger por las business de la música. ¿Tú no, cobras más música que el Tiger por la música, no, tú o él? Pero musical no. De todo. De que lo, todo claro, lo que sea, todo lo que tiene que ser el negocio de la música. Ahí. Todo lo que engloba el negocio de la música. ¿Quién le saca más dinero a la música? Yo no sé la música, o sea, yo genero everyday. Yo no sé. Sí, música. Claro, porque tu principal negocio no es la música, ¿no? Por eso, es lo que te estoy diciendo, soy un chamaquito joseador. Es lo que te estoy diciendo, no necesito estar pegado para oye, poder... ¿qué tú tienes en esa cartera? ¿Qué es esa cartera ahí? Ahí en esa cartera hay muchas... Tú sabes que siempre hay cositas ricas de la vida. Historietas. Tú sabes que hay cositas ricas de la vida. Eso es un adelanto, ¿no? Eso es un adelanto. Tú sabes que hay cositas lindas de la vida. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Carly? Eso hace falta, ¿sabes? ¿Cuánto eso tú hace tienes? Falta. ¿Cuánto tú tienes? ¿Qué? Una tablita. Mira, una tablita. ¿Cuánto tú tienes? ¿Más? Una tablita nada más, dale. Pero... ¿Viste? Por eso no lo muevo. No, vale. ¿Viste? Por eso no lo muevo. No, por eso no lo puedo ver. Dame, Carly. Inscribir la compañía. ¿Cuánto tú tienes? No lo puedo inscribir en la compañía porque... ¿Cuánto tú tienes? Adelante la gente ahí. Adelante 500 gente y el CERDA que tú estás. Aquí tengo aquí una mapa. Mira cómo anda. Aquí tengo una mapa para andar aquí de 4 mil pesos. Eso es para... ¿Para andar? No, eso es para landeo siempre, que siempre hago gasolina, comer algún lugar, los hermanos. ¿Sí? Cualquier cosita, se poncha una goma, tú sabes, eso es para landeito. Sí, si te da para entrar, pálase los jugos, cualquier cosa. Pálase los jugos. No, no te digo que no, porque no es por nada, no por nada, pero no es por nada ni nada. No, yo como cualquier cosa, pero te estoy diciendo. A que pero... saliendo de aquí, tú no nos acompañas a Romay a mí, arroz. Aunque son como las 12 de la noche, pero vamos para arroz, claro que sí, cuando usted quiere, claro, mira, le vas a cero, caminado descalzo, eso a mí no me interesa, está loco, cero, vamos encima. Bueno. Dale, pues, tú tienes que tener esta humildad, cero. Yo tengo humildad, mi rey, es que ahí donde estás confundido, yo soy humilde, mis sueños son los que son arrogantes. No, son grandes, pero si ahora te digo, yo te quiero hacer un obsequio en arroz. ¿Tú me lo aceptas? Claro, mi hermano, lo que sea para mí, pero lo que tú seas, a ver, no importa el obsequio, así sea un billete falso de cielo, lo que importa es la acción. La acción. No tú le puedes regalar algo. Lo que tú quieras, menos una gorra, gorra. Lo que tú quieras. Gorra no. Lo que tú quieras, lo que viene de ti, yo siempre lo voy a conservar con cariño y siempre lo voy a guardar. El casco ahí tocado. Y abandonaste, pero definitivo, 100% el acento boricua. No, eso va y viene. Depende de las circunstancias, depende de donde tú estés, ¿no? Eso va y viene como mujer. ¿Cuántos acentos tú te sabes? Solo el boricua y el cubano nada más, ¿no? Muchos acentos. Sí, depende. Eso de tu talento. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres tienes, Carly, actualmente? Una nada más, compadre, una nada más. Pero quiero preguntar, que me responda. Yo soy un hombre, te he dicho varias veces y lo he dicho en todas las entrevistas, que no hablo de mi vida personal. Porque confunden una cosa con otra. Claro. Realmente, yo lo único que te puedo decir es que soy un hombre muy feliz. Ahora mismo estoy en un momento muy feliz en mi vida. Sí. Todo. Familiarmente, musicalmente. Eso es lo importante. Económicamente, mentalmente, que es lo principal. ¿Tú me entiendes? Yo me siento súper feliz para hablarte, claro. Carly, tú eres, mira, ya hablándote un poco ya de música, dejando el relajo. Yo te he seguido mucho por tu música, por la forma de tú hacer el rap, hacer buenas letras. Verdad que me gusta la música de Carly. Y eso no de hace tiempo la sigo y de verdad que siempre me siento a escuchar las letras porque es un tipo muy ocurrente. Sí. ¿Piensas tú? Porque al escucharla se ve que son cosas que como las que hacen los americanos. ¿Te hace menos rapero, crees tú? Cantar las cosas que realmente no vive. Porque son letras de raperos americanos, de gangas a veces, sí, cosas así. Yo prácticamente el 80% canto cosas que vivo. ¿Tú me entiendes? Mm. Si tú te pones a pensar eso, hay muchos artistas que cantan cosas que no viven. Sí, es verdad. Pero eso tú crees que te hace menos rapero o no? No, eso es parte. Eso es parte de la cultura de rap. De la cultura, mi rey. Eso es parte de la cultura. Hay muchos artistas que cantan lo que no viven. Claro. Yo, por ejemplo, hablo de Philly y de cosas. ¿Me entiendes? Yo ni hago ni droga. Pero riman. Y es lo que se está usando.
¿Sabes lo que te estoy diciendo? No. Tú no tienes que vivir lo que tú estás cantando. ¿Sabes? Muchos artistas que cantan cosas que no viven. No, incluso hay artistas que cantan letras que le escriben otras personas. O interpretan, eso iba a decir. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Con qué artista le gustaría grabar el Carly? ¿Internacional o nacional? Dime uno de los dos. Internacional y nacional. Que no haya grabado, por supuesto. Yo en verdad a mí me gustaría grabar con Aldo. Te lo juro, yo quisiera grabar con Aldo. ¿Y tú crees? Uno de mis sueños es grabar con él porque, para darte claro, yo soy rapero full. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Yo soy rapero full. Tú sabes, y de chamaquito yo escuchaba gente de zona. Y lo escuchaba a él también. ¿Ya me entiendes? Muy chamaquito desde Boy. Hola, Berea Tropical. Sí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Te estoy hablando de eso fake. Era como usted. De chamaquito, ¿tú me entiendes? Y mi sueño era grabar también con gente zona. Ya lo logré, gracias a Dios, gracias a toda la familia. ¿Cuánto te cobraron por grabar la mía? Familia, lo que te estoy diciendo, cuando las cosas salen de corazón, sale un palo. Ya logré uno de los sueños que fui a los Grammy, gracias a gente zona también. Un millón de gracias, ¿tú me entiendes? Logré ese sueño, ¿tú me entiendes? Quisiera lograr el otro sueño en la parte de rap. Yo soy rapero, que por eso es que yo me identifico, soy rapero. ¿Y qué tan lejano está el sueño de grabar con Aldo? Mi rey, si de algo yo aprendí en esta vida es que los sueños se hacen realidad. Si de algo yo aprendí en la vida es que los sueños se hacen realidad. ¿Has hablado con él? Claro, sí. Yo he hablado con él. Principalmente, tú sabes, hoy mismo escribimos. Bueno, ahora mismo te digo. Buena química, tú me entiendes. Super. Te auguramos una colaboración ahora con Aldo. Estás al lado de un LWA artístico y te vamos a conceder ese deseo pronto. Y que Dios quiera y lo de las cosas que existan que se te vayan en mano. Amén. Hoy mismo hablamos y súper persona súper chévere, súper humilde. Súper respetuosa, coño, mi respeto donde quiera que esté, coño, y me dio una alegría. Fíjate que yo le respondí así, le dije, mi hermano, tú no sabes la fuerza que tú me das, porque tú estás reconociendo el trabajo que yo estoy haciendo. Tú no sabes la fuerza que tú me das, mi rey, en seguir hacia adelante. Te lo juro, y me dijo, coño, mi hermano, que es bien. Y de eso se trata la música. Yo creo que debería insistir más músicos y más raperos como él. Digo, ¿cuándo? ¿Con quién es el remix de Lágrima de Champán? Lágrima de Champán viene casi pronto, ya eso está en caliente. Pero ya, ¿con quién es el remix? Si ya eso ahorita sale, ya Nio Barcí y Casper. ¿Cómo? Con Nio Barcí y Casper, ya eso está en todas las redes sociales. Se viene ese palo, está, se va a romper. Bueno, gente de Sony Wanda. ¡Qué duro! Gente de Sony Wanda, sí, claro. Claramente, mi rey. Claramente. Qué fuerte. Oye, pero. Dele dinero a eso, dan con una flojera. Échale los ahí. Parece que se confunde. Y me veo. Se confunde. Aló, a ser. Es como tú comparar a Ariel Pestano. Es como tú comparar a Ariel Pestano con Otani. Sí. A de pinga, ser. Eso lo dijiste en tu tiradera. Aló, a ser. Como tú te vas a comparar. No existe comparación. Oye, y van a negociar también el remix, ¿no? De Lágrima de Champán. O ya eso está ya listo. El rey, eso está. Cuando se trabaja con los grandes, se trabaja organizado. No te marches, compadre. Carly, yo te voy a decir una cosa. No puedes subestimar a los artistas. Yo no subestimo. El Carly, el Tai de momento te saca un susto. Te saca una tiradera. Y vas a tener que correr. ¿Susto? ¿Pero en qué sentido? En una tiradera. No, susto ambiental. En una tiradera musicalmente. Nadie sabe. A lo mejor alguien, un loco de la calle, le escribe una de eso. Y te ibas a decir, si te dicen una pila de cosas, tienes que correr, que tú vas a hacer. Ah, que eso hay que llevarlo aquí. Yo te lo digo, te pueden escribir que eso hay que llevarlo aquí. Oye, pero mira, es que llevarlo, ¿tú crees que está ahí? Que no llevarlo, que llevarlo. Tirada, aunque se la no existe, ni volviendo a lanzar. Ni volviendo a lanzar, él va a superar esa tiradera. Oye, 100%, yo me juego cualquier cosa. Esos mismos 100 mil que tú estás hablando, yo me juego 100 mil contra 20 mil. Que no la supera, te lo juro. En nada, no existe. En push por push, delivery por delivery, flow, más flow, en instrumental, en video, en todo. No sale conmigo. Conmigo es tómate un ya y bájate el blumen. Con la descarada. Una frase en inglés. Star playing pussy ass nigga. Star playing pussy ass nigga. Otra frase esa. Ahí sí. O para arriba la ciudad. Mira, pues. Se enojó. Pásate con una gringa cerca. Es que te veo con una discoteca, te veo con una jea diferente. Bueno, se calentó esto aquí. ¿No es así, Lolo? Ay, caliente. El otro día te cogí por algo con una blanca rubia. Por ártela. Tanque, voy a orinar y de repente veo a... ¿Y en qué parte fue? ¿Por el baño? En el baño, la bachilla, metiendo mano. ¿Pero qué pasa? Fue eso que sabes, a esa hora no fue quien te dijo. Tanque. No, pero entendí porque me dijiste que era para coger los papeles. Entendí, no era una rusa. Una bartenda, o sea, esto es un descarado. Rusa, ¿sabes? Yo le dije, pero qué cosa es, Tancho. Hacer que la esposa de Román está operada. No, y entró la amiguita al baño de la rusa a buscarla, como que, papi, una mesera llega.
con Romay. Y que me metió, sacó la cabeza y me dijo, Carly, hola, que hay dos pavos y no vamos bate. Le dije, dale confianza que yo soy, ¿tú me entiendes? Yo soy una persona seria. Yo soy una persona seria. Esos son delirios de extra tiraderas. Esos son de... Los efectos de la tiradera ahí. Mira, Tiger se enojó porque lo dejaste de seguir y a Rulay, cuando lo dejaste de seguir, ¿qué te dijo? A Rulay, ¿cómo que lo dejé de seguir? No, no. Con Yarulay no hay nada, en verdad, viene cosa. Sí, pero no se enojó ni nada contigo, no te dijo, ¿sabes por qué me dejaste de seguir? Es que... ¿Tampoco te interesa su contenido? No, no tiene nada que ver una cosa con otra, con él no pasó nada. Es que la gente habla en una cantidad de barbaridad, no pasó nada. De hecho, nosotros tenemos comunicación... ¿Y se siguen ahora o no? Con su familia. No los tenemos que seguir. Eso no tiene nada que ver. Eso hace falta. No, porque como lo dejó de seguir, digo, coño. Eso no hace falta, mi rey. Eso no hace falta. Lo que importa es que en el momento que sea necesario está ahí. Claro, claro. Lo que importa es que cuando, tú me entiendes. Sí, pero hay gente que se enojan cuando pasa eso. La gente pasa, tú me entiendes, eso es estupidez. Yo no me voy a enojar porque alguien me debe seguir. Simplemente cuando yo te llame y yo necesite de ti, tú no puedes hacer por mí, yo no voy a hacer por ti. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No, vienen muchas cosas, viene mucha música nueva. ¿Sabes? ¿Y a Rulay está el disco, hablando con está el disco tuyo de reparto de Rulay o no? Claro. ¿Sí? Estaba hablando con el manager el otro día, Raimel, y hablamos súper bien, hablamos de todo lo que viene, de la música, porque estamos haciendo un disco de reparto, ¿tú me entiendes? Y lo terminamos y estamos mirando qué tema ponemos de primero y de segundo, y en verdad vamos a romper con eso porque ese disco está bueno y están todos los artistas, y eso es lo que tenemos que hacer. Carly, discúlpame que te interrumpa. Tú eres, tú te autonombras el ¿cómo se llama? El nuevo de la nueva, el mejor de la nueva. El mejor de la nueva. El más duro de la nueva. No es que yo lo diga, es que ahí está. Ahí está, ya, perfecto. Para ti, dame un top 5 de los más duros de la nueva. Después de ti. Ay. No, pero lo mío es otra talla, recuerda. Lo mío es otra talla. Bueno, de los cubanos, ¿qué es lo que. Mira, los cubanos no, que mira, ya reto. No, mira, no, yo voy a poner mi top 5. Dale. Mi top 5 yo lo voy a poner. Metré. Pero cinco. Según tu gusto, tienes tu gusto. Número 5. De Cuba o de Miami. No, de Cuba. No, cubano. En general. Donde quiera que estén. Sí, sí, sí. En general. Número 5. Número 5. ¿Repartero o cualquiera, música normal? Cualquiera. El que tú quieras. Número 5 de tus artistas más nuevos de ti. Cualquier tipo de nuevo, no viejo, los seres. No, los nuevos. Los nuevos. Número 5. Está difícil. Hay muchos buenos también. Hay muchos buenos. Pero es que no quiero, tú sabes, no quiero ni poner ni primero, ni segundo, ni tercero. Para bueno, di 5 ya, di 5. Bueno, di 5, 5, 5. A mí los que me parten. Ajá. Los que me parten de la nueva. Estamos hablando de la nueva, no vamos a hablar de los que tú me entiendes. Nueva. Papi, para mí el que me parte de la nueva, que me tiene enfermo por de la locura, es el Dry. Sí. Donde quiera que esté, papito, bendiciones. Te quiero mucho, tú sabes que te aprecio mucho a ti, a tu papá, muchísimo. Un saludo donde esté. Joan, papito, bendiciones. I love you, papi. Para mí ese chamaco es una bestia. Y no es que nadie me lo contó, es que yo lo viví. Ese chamaco es una bestia. Yo no voy a parar de decirle esto. En la entrevista, ese chamaco se va a quedar con todo, te lo juro, por Dios. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Ese chamaco es la bestia. Para mí es uno de los número uno en Cuba ahora mismo, que está rompiendo. Chamaco productor, familiar, tremendo sentimiento, humilde. Se hace sus pistas, se graba, se materiza. Se graba en mi. Papi, una bestia. Te estoy hablando de un Bad Bunny. El Bad Bunny de Cuba es el Dry. Mi respeto para donde quiera que esté. Sí. La bestia. Lo que más me gusta del Dry. Lo que más me gusta del Dry es que es súper humilde. Súper, papi. Ahí super está todo. Humilde, ya tiene todo lo que ganar. ¿Ya me entiendes? Ya tiene lo que ganar. A mí no me ven así como humilde porque mis sueños son arrogantes, mi rey. Sí. ¿Por qué mi sueño te va a doler a ti si yo quiero un futuro mejor para mí, mi rey? Eso no te puede doler. No, a mí, yo en mi caso, yo personalmente, Romay, Alejandro, yo te veo así, yo digo, yo tengo que ir a donde estás tú. Claro, seres, eso no es motivación. A mí no me gusta envidiar. Como yo veo a otras personas también, y no tengo que ser igual que tú, simplemente tengo que ser mejor que yo, ¿sabes? Claro. Y ojalá, coño, pueda ir a la. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No, mi rey, no, eso está feo, no se puede envidiar. A mí me gusta tener un objetivo y yo he visto así como Jadal también, que Jadal es un hombre que le pelea y tiene sus comodidades. Yo digo, coño, yo algún tiempo peleando aquí, quiero llegar a ser como esta gente, tener mi carrito, mis cosas, ¿me entiendes? Pero eso es poco a poco, eso es, me dijiste el drive. Papi, este es el país de la oportunidad. Uh-huh. Claro. Este país aquí, este es el mejor país del mundo. Welcome to the United States. Me dijiste el drive, otro reggaetonero. De la nueva. Que me gusta mucho. De la nueva. Que me parte. Me gusta Belito el Bufón. Me gusta mucho Belito el Bufón. Sí, buenísimo.
Belito Buffon me liguía. El Químico, me gusta muchísimo igual, el brother mío. ¿Tú me entiendes? Pututi, también que está rompiendo. Claro. Pututi está demostrando solito. Sí. No, Pututi, es que Pututi ya es un tipo que sabe. Está demostrando. Él está, Pututi es un infiltrado. Porque él es de los que sabe de música, sabe de tocar instrumentos, ¿sabes? Y está infiltrado aquí no, entre ese otro, la... Pututi está enfermo en los nervios. Ese es otro quemado. Ese es igual que el Dry. Ese es otro quemado. Ese es otro level. Javi, Pututi está hackeado, ¿vale? Claro. Ya voy por cuatro, ¿eh? Y... A ver, que me parten así de... Que yo escucho claramente, ¿tú me entiendes? Ya, ¿te gustan todos, papá? En verdad me gustan todos los chamaquitos, pero te estoy diciendo lo que escucho, lo que más Dani Ome. Dani Ome y Kevincito también, que están en el disco. Tengo a Dani Ome y Kevincito en el disco. ¿Sí? Tengo a Bobby, tengo a... A muchos artistas reparteros. No, no quiero que te vayas a mencionar nombres claro, raros. Claro. No, no sé. Claro, tranquilo. Se los son después de su copa. Oye, entonces... No, que después nos monetizamos. Oye, Carly, entonces, háblame ahí, además del disco de reparto, que ya lo tienes hecho, ya la tiradera hiciste. Ya el disco de reparto está ready, ¿tú me entiendes? ¿En qué estás trabajando ahora? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Papi, si tú te fijaste, acabo de lanzar el disco con Champa, Don Bikini, durísimo. Estoy trabajando, ahora en verdad estoy trabajando en un par de sencillos que tengo que soltar ahora. Ya tengo el disco de reparto ready, que en 2 meses, si Dios quiere, ya está en la calle. Pero aparte del disco de reparto, estoy trabajando otro disco que es mundialmente, que están unos cuantos artistas buenos. ¿Colaboraciones internacionales? Siempre. Siempre va a haber colaboraciones internacionales. ¿Tú crees que el público, que no te la ha dado en este tiempo, cuando te vea colaborar con artistas internacionales, te empieza a ver? Papi, yo no sé. Yo lo único que te voy a decir es que cuando me vean en un coliseo o cuando me vean con alguien élite al lado mundial que me sube para sus redes sociales y que me la dé, es ahí cuando me la van a ver. Porque claro, el problema es que el cubano funciona así. El cubano funciona así. ¿Tú crees que todos los cubanos funcionan así? Todos funcionan así. No, casi. No todos. ¿Sabes no lo vamos que a generalizar, pero casi no, todos. Casi todos, la mayoría. Porque es que los criaron así. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Tú sabes, yo hablo esto con un amigo mío que yo tengo en lo personal, que es familia mía, el Gordo, donde quiera que está, papito, bendiciones, te quiero mucho. Lo hablamos todos los días y yo le pregunto así con estas palabras, mi rey, ¿qué está pasando con el mundo? Me dijo, mi rey, una locura. Lo que está pasando es una locura. Ya, ¿qué está? No, ya, mi hermano. Tú nunca vas a quedar bien con la gente. A ti se te ha hecho difícil ser reconocido en la industria de la música. Muy difícil. Sí. Y me ha colado a Pepe Pinga por los cojones míos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Porque papi, si tú no me la quieres dar, yo voy a hacer la que tú me das. ¿Tú crees que hay mucha gente que tiene mucho menos talento que tú y están en lugares que tú deberías estar muy por encima? Claramente. ¿Sí? Es como decía, en la música hay mucha gente con talento que no están pegados y mucha gente sin talento que están pegados. ¿Y por qué tú crees que pasa eso? Mi hermano, es lo que te estoy diciendo. ¡Locura! ¡El cubaneo! ¡La vida! ¡Es una locura! Mi rey, por eso es que te estoy diciendo, disfruta tu vida, vive tu momento, sé feliz, enfócate en tus metas, no dejes que nadie te desenfoque. Si tú ves a alguien que no tenga las mismas metas que tú al lado, quítalo de tu vida, que es lo que he hecho yo. ¿Me entiendes? Gente que no tiene la misma mentalidad mía, para que yo lo quiero al lado, mi rey. Yo veo que tú siempre andas con tu outfit, tú sabes que yo creo que el outfit que tienes ahora es un año de trabajo mío. veo que andas en Lamborghini, todo. ¿Cuánto tú generas más o menos, man, va? O a la semana, o no sé, como tú quieras verlo. Más o menos, dentro de todo. Yo firmado también con Fashion Nova también. Sí. Yo me pasan un tiquecito mensual. Pero en general... Más o menos. En general... Un porcentaje ahí, una cosa aproximada. En el mes. Oye, he tenido meses buenos. Sí. Meses malos. Te voy a sacar la cuenta de... Te voy a sacar la cuenta del mes este que pasó. 53. Wow. El mes este que pasó. Pero la he tenido de 20, de 18... De 30, de 32. Es variable, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Carly, vamos a hacerte una pregunta. No, tío, espera, me interesa esto. ¿No tienes un empleo por ahí de algo? No sé, cualquier cosa. ¿Estamos ready? Un empleo de algo. Pronto voy a estar abriendo la compañía con el Químico. Nosotros siempre hablamos. ¿Sí? Yo y él. Vamos a abrir una compañía de tutorial.
Para que tú me entiendes, para que... Me avisa ahí porque va a morir, va a morir, tú me entiendes. Ustedes que son la familia, tus primeras clases son gratis. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué hay? Dime. A pesar de la polémica que tú has tenido con el Tai, etcétera, con otros artistas de la industria musical. Ajá. ¿Tú has tenido otros problemas que no sean con artistas que aún no has resuelto? Yo no tengo ningún problema por resolver, gracias a Dios. Que no sean con artistas. Everybody. ¿Tú es que yo no tengo problema con ningún artista. Pero te digo, fuera del ámbito con musical. Mi única inconveniencia es ahora con José Manuel y por lo que pasó, por falta de respeto y bocón. ¿Me entiendes? Pero fuera de la música y dentro de la música, yo no tengo ningún problema que resolver. ¿Ya me entiendes? Gracias a Dios, yo nunca a mí me han hecho nada, con el favor de Dios. Me he dado a respetar, la gente me respeta, yo lo respeto. Yo quiero, me quieren. So que el día que tú te enteres de que me hicieron algo, porque puede pasar, yo no soy Hércules, claramente. Uh-huh. Uno de carne y hueso. ¿Sabes lo que te estoy Ojalá diciendo? Que no, que Dios quiera hacer. No, ni que yo lo quiera, porque uno no está en eso, en verdad uno no está en eso. Cuando papi, cuando tú estás haciendo mucho dinero y tú estás en vibras positivas, tú no tienes derecho a pensar en problemas. No. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Pero yo te voy a decir algo, yo no le tengo miedo a nadie, no insiste. ¿Ya me entiendes? A otro hombre, yo tenerle miedo, eso no existe. Yo voy a tenerle miedo a un robot, cuando voy a que tú eres un robot, que suelte sangre azul. ¿Ya me entiendes? Que no te pase nada, que te tires de 40 pisos para abajo y salgas caminando. Yo sé, cojones, ¿dónde salió este loco? Ahí es que yo más o menos digo, ¡venga! No, contigo no hay que ripiarse, déjate locura, pero me estás tanto, mi rey, estamos ready, soy un hombre muy feliz ahora mismo. Tengo una familia súper lindísima. Estoy en las mejores vibras positivas. Y cuando estoy en vibras positivas, no tengo derecho a pensar en malas. No existen. Y las malas las trato de convertir en positivas, por favor. Tiene. A ver, tú andas con gente que. Yo no sé si tú seas igual de calle, pero sí andas con gente que son de calle. Tengo mucha gente que son de calle. Que son familias mías, hermanitos míos, estuvieron presos conmigo. ¿Y tú eres de calle también? Papi, a ver, dame cómo te explico. No hay que ser calle, ni hay que ser abacuá, ni hay que salir por las redes sociales enseñando pistolas. Simplemente tienes que ser hombre, que es lo que yo soy. Yo soy un hombre, como te expliqué. No tienes miedo que a veces alguna de las personas con las que tienes problemas, por ejemplo, el taller podría ser también... se comience a rodear con personas que son calle y traten de solucionar el tema de otra manera. O con algún enemigo que tú te has olvidado y... Yo estoy ready. Los muertos están muertos. Esa gente no se toca. Como que lo enterré. ¿Ya me entiendes? Eso está... Eso no se toca. Eso no se toca. Porque es moda ahora que... eso en los últimos... últimos tiempos... Es moda. Que ya los problemas musicales... Un poco que se salen de contexto. Ahí está, porque no está utilizando el arte, no tiene el arte suficiente para tú demostrar de verdad musicalmente, mi rey. Ah. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Por igual, si se va para otro motivo, para donde se va, yo estoy ready. No tiene gente, yo tengo gente. Pero no es mejor. Tú tienes, Carly, yo tengo. Carly, no es mejor vivir una vida tranquilo, tratar de solucionar esos problemas. Papi, yo estoy ready para lo que sea, mi rey, con el favor de Dios, yo estoy ready para lo que sea. Como te digo, estoy ready para lo que sea. No me falte, para yo no faltarte. Pero a ti no te gustaría vivir una vida así con ese, con que tú estás positivo. Yo la estoy viviendo. Simplemente no te voy a permitir que me falte respeto. ¿Por qué? Si ahora viene aquí, le tocan la puerta aquí a Arián y le dicen, vamos a fajarnos. Claro. Adelante una pila de hombre. Arián, ¿tenés que fajarse? Porque él es un hombre. ¿Qué es lo que tú tienes dentro de las piernas? No, si no, dale para chupa chupa ahí, para bimbón ahí. Claro. Para playa, para ir para frente con Isla. Dale para bimbón, tanque. Pero tú sabes, yo lo que quiero es porque yo te vi muy enterado en esa directa. Yo lo que quiero es aplacar, que si los problemas se pueden evitar, que se eviten. Mi rey, pero el Carly ya dijo que no está en problemas. Yo no estoy en eso porque a mí no se me falta el respeto. A mí no se me falta el respeto. El problema de Carly es musical. Yo no puedo permitir una falta de respeto, es falta de respeto. No, todo es musical, ya me entiendes. Y sabemos que es musical ahora mismo. De tiradera no puede hablar. Él puede hablar de tengo la cura súper bien, los temas capeados, me quemaste, todo eso. Te vete, mi rey. ¿Qué día es hoy? 28 de marzo. ¿Qué día? Jueves, TBT. Jueves, te va a hacer. Yo lo voy a dar a hacer. Lo que es TBT es TBT.
Papi, háblame de tengo, no más le tuve. Háblame de tengo, ¿qué es lo que tú tienes? Tú eres el animal, tú eres el número uno, tú has pegado una Carly, pelea. ¿Qué tú tienes? Por eso es que gente de zona, papi, de esa gente sí, tranquila, Carly, esa gente son millonarios. Carly. Esa gente tiene una casa de 4 millones, 5 millones, cada uno, no sé cuánto, en la cuenta de banco, vitrinas de relojes, sus familias están bien, todo el mundo está bien, todos los que se le rodean al lado, sus amigos están bien. De eso se trata. Pero y a pesar de eso, y son peadores de tema mundial. Ah. Entonces, ¿de qué te sirve decir yo y tú? Pero a pesar de todo eso. Es como que yo saliendo hablando veo con las redes sociales y cuando tú me veas, tú me dices, eres, tú me dijiste, tú tienes un Lamborghini y tú andas un Toyota Corolla. Ahí es donde. Pero, a pesar de toda esa vida de lujos y de millones, tu suegro se mantiene humilde. ¿Quién es mi suegro? ¿Será la partida de esa? Suegro, Acere, coño. No, Carly tiene mujer, Acere, no fue así. Está de mujer, yo pero la vi ahí. Ah, la viste. Claro, Acere. El que tiene una pila de mujeres, eres tú. Oíste, mi rey, es lo que te estoy diciendo. Es lo que pasa con el cubano. El cubano habla. Cuando tú lo ves de frente es diferente, mi rey. Es que te siempre de decir tengo y no tienes. Y la gente se fan conmigo porque dice, ay, mira este inflador, el especulador. No. Carly, pero si el Tiger te saca un palo nacional pegado, como él ha pegado tema, ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas a tener que quitar de la red. No, pero el tema es la tiradera. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú me tienes que responder. Sí, pero el Tiger no va a tirar y si el Tiger saca un palo. Ah, pegó un palo. Qué bien. Un palo más para la lista. Felicidades. ¿Cuántos palos no tiene el Tiger? Una pila de palos. ¿Y cuál va a ser la directa del Carly en ese momento después de lo tuyo? Respóndeme. Directa, mi rey, si ya después te lo voy a soltar en banda. Ah, ya, tú no vas allá. Ah, qué, bro, eso. Pobrecito, tú no ves lo que está pasando ese hombre, chico. Pues ni puedes ni hablar en la directa. Coño, ¿qué tú crees eso, Carly? ¿Qué tú crees que el Tiger se ve ya sin voz? Tú le has echado brujería ni nada, ¿no? No, yo no trabajo con eso, no. Yo lo que creo que hay que llevarlo con un salón de rehabilitación de eso, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Tú crees que sea por los anticonceptivos? Sí, ¿cómo anticonceptivos? Yo creo que son los plan B, así. No, tiene que, ¿tú me entiendes? Tiene que trabajar. Yo he hablado muchas veces con él. Sí. Antes de pasar a todas estas cosas, mi rey, tienes que, ¿tú me entiendes? Trabajar en su salud o algo. Él tiene que trabajar mucho en eso. Igual, que es problema de él, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es yo y mi familia. Eso es asunto de cada cual que se raspe con el palo que le da. Oye, pero es que eso salió. Él hace lo que salga de las nalgas. Don, oye, pero es que eso fue de un momento a otro, compadre. Porque como me acuerdo que como 3 o 4 días antes. Terminó un concierto, no me acuerdo. Tres o cuatro días antes, Carly estaba haciendo colaboración y todo ahí en el estudio de J-Con. Sí. Claro, de hecho me ¿te bajaron del tema? No sé, ni me interesa tampoco. Eso a mí no me interesa. Él siempre me ha llamado a mí para grabar. ¿Sí? Claro, yo nunca lo he llamado. De una de las conveniencias que empezamos a soltar chispas hasta que pase los problemas del estudio, es porque me dice a mí, no, en el disco mío, yo tengo Pututi, en el de reparto. Que de hecho somos yo, Pututi y el Dry ahora. ¿Tú me entiendes? Un tema que tenemos ahí, Pututi. Y él se quería montar en ese tema porque lo escuché y le gustó. No. Y le dije, dale, también, pero quería bajar la Pututi. Mi rey, yo no puedo de eso. Eso está mal. ¿Por qué? Porque tiene qué, su bateo. ¿Por qué entre bomberos vamos pisando la porque manguera? Es que tiene su bateo también con él. Eso es problema de él, bro. Y quería ponerte a escoger. Yo no, yo te dije que siempre busco a mi familia. Yo siempre busco a mi familia. Pero no está bien tú poner a escoger un hombre. Mi rey, yo siempre busco a mi familia. Obi me hizo lo mismo también. Sí. En el disco L, la serie de Acere, la número 10. Claro, ya Adrián también se lo dice. Voy. ¿Para qué vamos a hablar del tema? No, porque voy a hablar. Tengo 2%, pero te lo voy a poner rápido. ¿Para qué vamos a hablar del tema? Yo te lo voy a poner rápido. Mira, yo te lo voy a poner rápido. Mira. Esto aquí para que vea que no. Y hablando del Tiger que quiere montarse, también el Tiger le dijo a una exponente, una concursante de aquí, que quería montarse. Y al final la muela más. Que esto no es muela que te estoy diciendo. Mira. Sí, pero no me lo ponga mucho rato, no, después no. El derecho de autor me coge y me dicen, vaya, baja, ve bajando. Ahí sale tu voz ahí. Llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la mía porque el es Obi y el Carly, tengo que hablar. Es Obi y el Carly. Obi y el Carly, un temazo que no ha salido. Llegamos a la disco y ella sola. Ese es el tema que va a estar tú. Pero no, mira quién está en el tema también. A ver. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Ese es el brother mío, Champa. ¿Quién es Champa? Ese es Champa. ¿Y por qué? ¿Y por qué no salió? Porque en Miami me dice, tú sabes, Carly, tú vas a salir en el disco, pero
pero voy a tener que bajar la champa. ¿Y por qué? Bro, eso está mal. Entre bombero y bombero no podemos pisarnos la manguera. ¿Y por qué? Champa tiene que ver conmigo. ¿Por qué te dijo que champa no podía estar? No sé, tendrá sus razones y sus cosas. ¿No te explicó? No te dijo nada. No me explicó, simplemente le dije, bro, si tú bajas a champa, tienes que bajarme a mí. Porque realmente tiene que ver conmigo y no me gusta eso, mi rey. Y ya, nos dejamos de seguir y no tenemos relaciones. No. Pero realmente eso yo lo voy a hacer por cualquiera. Por cualquiera que tenga que ver conmigo, claramente, porque a mí no me gusta eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si el tema es un palo y el tema lo creamos nosotros tres, el tema es de los tres. Los tres estaban, los tres hicieron el tema. Y entonces, ¿por qué una diferencia ahora con Champa? Por... No, él tendrá sus razones. Él tendrá sus razones. Yo sé que él está mal, está súper feo, ¿tú me entiendes? Súper feo, algo súper mal hecho. ¿Me entiendes? Champa es una persona súper humilde, chamaquito goceador de la nueva peleador. Ahí donde yo digo, mira cuántos featuring hay en el disco ahí de artistas de otro país. ¿Por qué tú no vas a grabar con dos chamaquitos de la nueva? Claro. Que los que tienen ganas de salir adelante. Y un tema que los creamos los tres. ¿Por qué, mi rey? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y en verdad no tengo nada en contra de él ni un nabo, que al contrario. Orgulloso con todo lo que le está pasando a él y que sigue representando el país a nosotros. No, pero tú igual vas a tener un disco con una pila de artistas internacionales. ¿Sabes? Esto es un ratico para cada uno. Que orgulloso nosotros estamos porque yo y Champa, antes de todo, somos... ¿Tú me entiendes? Escuchamos la música de él y nosotros estamos orgullosos que le está representando. ¿Sabes? Pero lo mal hecho está mal hecho, es lo que te estoy diciendo. Ni porque tú seas más grande que nosotros o más pequeño, tú no me puedes faltarle respeto. ¿Sabes lo que te digo? Wow. Ya, y eso fue lo que pasó, no pasó nada. Ya pasó eso y ya, simplemente ya. Pero ustedes después de eso no han hablado, no le has dicho eso, compadre, ¿no? Más nunca. Tú le faltaste respeto a alguien que tiene que ver conmigo. Solo que tú y yo, más nunca. ¿Ya me entiendes? Wow. A menos que tú converses con esa persona que tiene que ver conmigo, que es Champa, te disculpe como un hombre o un varón que eres, lleguen a un acuerdo ustedes dos. ¿Y Champa qué te dijo cuando le comentaste eso de que no podía estar, que no iba a salir el tema porque no quería hablar con él? Champa en verdad me dijo que saliera en el tema. ¿Sí? Te lo juro, me dijo. ¿Te dijo métele tú? Me dijo métele tú. Yo le dije no. Si, ¿por qué? Si lo hicimos los tres, si tú no estás, yo no voy a estar, mi rey, ¿tú me entiendes? Tranquilo, que íbamos para encima y íbamos a hacer una pila de temas. Y ya salió el disco, negociamos el disco después, nos dieron buen deal, estamos bien, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Champa está bien, yo manejo un Lamborghini, manejo un McLaren, estamos súper bien económicamente, gracias a Dios, familiarmente somos una persona feliz, simplemente estamos trabajando y haciendo... ¿Tú tenías un McLaren antes? ¿No? Yo tenía un McLaren antes. Sí, pero hoy también está bien. Súper bien. Sí, claro. Y felicidades. Sí. Eso está súper bien. Una pila de carro, tiene más carro que tú. Súper bien. No, súper bien, felicidades. No, está bien, está bien. Eso está bien. Claro. No, súper bien. Y yo no, tú me entiendes, yo no tengo nada en contra de eso. Acostarle, eso está bien, pero es una persona feliz. Claro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? A lo mejor el día de mañana tendré, si mi felicidad fuera los carros, tuviera una pila de carro. Sí. Mi felicidad es tener bien a mi familia y que mi familia esté bien. Ya después, entonces, todo lo que venga. ¿Tu familia está completa aquí? Toda. ¿Estados Unidos? Toda. La única que está es mi abuelita, que está en Cuba, que no quiere venir para acá, que estamos ahora convenciéndole un poco, que yo voy a Cuba y hablo con ella, y le estamos convenciendo un poco para que venga para acá, pero casi toda mi familia está aquí, toda completa. Mi mamá, mis dos hermanitos, que prácticamente yo soy el papá de ellos dos, ¿tú me entiendes? Yo los traje a todos, gracias a Dios, con el favor de Dios. Por eso es que me siento una persona muy feliz. Lo importante es la familia. Lo primero, lo segundo y lo tercero es la familia. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Estados Unidos? Yo llevo 8 años. Tengo una niña de 8 años. Prácticamente, sí, 8 años llevo. Tuve 2 años preso, eso que llevo 6 años nada más en los Estados Unidos, afuera. ¿Sabes lo que? ¿Ciudadano? No, soy ciudadano. Estoy esperando ahora, ¿tú me entiendes? Tengo que pasar una escuelita. ¿Por qué? Por el tema de que estuviste preso, ¿tú me entiendes? So, pero me salva algo porque mi papá es ciudadano, mi papá me trajo ciudadano y yo era menor de edad. So, que por eso me salva. Para los ojos de migración, yo soy ciudadano americano. Simplemente tengo que esperar a los 10 años, buscar un abogado y arreglarle ese. A ver si me dan la ciudadanía. ¿Y qué pasó, Carly? ¿Qué pasó, Errores que uno comete cuando. Sí. Cuando uno es muy niño, uno comete muchos errores. ¿Tú me entiendes? Y atrás un error viene. Son problemas de calle también, ¿no? Consecuencias, claro. Sí. Ya, en aquel tiempo andaba fuego. Es lo que te digo, pero es que no puedo permitir que me falten el respeto. Es una historia que se repite a veces en artistas, ¿verdad? Fundamentalmente, que cuando han estado presos es porque han sido problemas de calle. Pero bueno, lo importante es que ese Carly antes no tenía que ver con el de ahora. No tenía nada que ver con el de ahora, pero ando ready. Ya cambió tu mente. Mi mente cambió. Dos años. Pero dos años es bastante tiempo. 2 años estuve preso. Tú sabes que me faltaban 11 días para salir y me metieron 9 meses más. No. ¿Pero por qué? Tuve problemas dentro. No. Me faltaban a los 11 días. 11 días para salir, mi rey, te lo juro, por el teléfono. Te lo juro, por Dios. Es lo que te digo, el respeto. Así estemos donde sea, de respeto. ¿Y qué sentiste? Papi, el respeto lo pongo primero que todo. ¿Pero qué sentiste tú cuando...? Así tú seas un animal.
tú me tienes que respetar a mí. ¿Pero qué sentiste tú cuando, faltándote 11 días, te dan la noticia que tienes que estar 9 meses más? ¿Qué voy a hacer, mi rey? Te deprimiste, supongo, eso. En esta vida, para esa vida, tiene que existir de todo. Vamos a hacer 11 meses más, vamos a darle como todo un varón. No. Dale, 11 meses más, ¿qué vamos a hacer? Vamos encima. Me faltan 11 días. Mi mamá no me deja mentir. Me faltan 11 días. 11 días para salir. ¿Y cómo te lo dicen? Van a donde tú estás y te dicen, oye, ¿cómo es eso? No, porque tuve un problema fuerte y agredí al otro preso. Ya me entiendes, que terminó en malas condiciones. Y pero entonces, chamaquito tenía 20 años. 20 años. Yo salgo con 21 años. Estaba yo preso con 19 años y salgo con 21 años. Agrediste y entonces agredí a un muchacho, a preso, y terminó en malas condiciones y me levantaron otro cargo. Intento asesinato. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y ya, y fue que me... Y me costó porque salí con un grillete y estuve un año preso dentro de la casa también. O sea, que papi, de todos esos errores yo he aprendido, gracias a Dios, no voy a virar para atrás. Más nunca. Entonces, total fueron 3 años. No, fueron 2 años. Y un año en... Ah, un año en la casa. Un año en la casa preso y un año y 6 años de provecho. En la calle. Provechón es como que... Cualquier cosita, nada. Preso, pero en la calle. Por respirar. Es como decirle en la calle, en Cuba, como que ir a firmar. Sí. De la casa al trabajo. De la casa al trabajo. ¿Me entiendes, papi? Yo, va a ser... ¿Qué te puedo decirle ahí? Que digo, no vale la pena buscar ese problema con gente que no están... No vale la pena. ¿Cómo es la prisión en Estados Unidos? Papi, no se la deseo a nadie, te lo juro, ¿verdad? Es mala. Es más fula que Cucha con la de ahí de mi zona. En Cuba, ¿sabes? En Cuba, una chata. En Cuba tiene aquí, en Cuba tiene visita de contacto, tienes pabellón, tienes visita de comida, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Aquí tienes que jugar después a la visita por un cristal. Imagínate que yo estuve 7 meses yo estuve sin hablar por teléfono, sin visita. Está estupidito, ¿eh? En ningún lugar solo. Este tipo se mete en unos dramas, ¿eh? En un lugar solo. Uno está aquí hablando serio y este... Te estaba hablando, papi, me metieron 8 meses, 8 meses en la caja. ¿No? Era, no, sin ver la luz del sol. No, ¿verdad? Ahí todo blanquísimo sin ahí. Sin televisión, sin nada, papi, te estoy hablando. Y para dormir, era, no, tenía una colchoneta, supongo. Una cochita, una sábana y... Pero bueno, Darío, es mejor ni recordarle. Son experiencias que también los jóvenes deberían conocer. Son además, errores que no deberíamos cometer. Errores para que no cometan los errores. Que tienen que cogerle esto de motivación y no cometer los errores. Exacto, claro. La calle no da nada. Claro. ¿Ya me entiendes? La calle no da nada. Todo el mundo, yo, porque no te digo, aquí cualquiera puede jalar el gatillo y dispararte. Uh-huh. Aquí cualquiera puede darte una puñalada, aquí cualquiera puede fajarte. Pero aquí cualquiera no puede sacar a su mamá del barrio y comprarle una casa. ¿Sabes lo que te estás diciendo? Aquí cualquiera no puede sacar a su mamá, a su familia de otro país y traerla para el mejor país del mundo. ¿Qué es eso lo que yo hice? Aquí cualquiera no puede hacerle eso. En la calle no hay nada. En la calle hay dos cosas. Pérdida y pérdida. O vas preso o te matan. No hay ganancia. No hay ganancia. No hay ganancia. Por lo tanto, y además, tú tienes que andar en cosas positivas. Y ahora mismo tú andas en cosas positivas, ¿verdad? Todo extra media positivo. Seguro que sí. 300%. Negociando un disco de reparto, recién negociado un disco también con el Champa, que vino con colaboraciones también. Oye, esta colaboración con el muchacho de Chile está espectacular. Se viene el Rimi, estamos preparando el Rimi ahora con 4 artistas internacionales de otros países. Quiero meterle a un cubano. Quiero meterlo ahí. Estoy pensando todavía... Hay que meter, pero quiero meterle a uno que esté prendido, feo. Pero que rapee o que sea de reparto. ¿Cómo? No, tiene que rapear. Eso es un tema de perreo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? So que estamos prácticamente. 1, 2, 3 artistas internacionales. Y quiero meterle a un cubano. Te puedo recomendar un par de cubanos que están duros. Dime. Sí, no. Poco conocidos, pero que nosotros tuvimos allí en la competencia que están. ¿Sí? Caliente, no son me gustaría hacer con los chamaquitos de la nueva, sí. Con que sea chanteador igual que yo, hacer como una nuclear. Ese es bueno. Cuadrar con el Juni y hacer de chamaquito de la nueva. Ahí te voy a recomendar a unos cuantos. Que yo quiero hacerle eso y subirlo para mi canal de YouTube. ¿Me entiendes? Quiero hacerlo con Cristamayo, con Kendaya, que somos los que estamos representando en la parte de la nueva. ¿Tú me entiendes? Con Champa, claramente. Con varios artistas que están rompiendo, que tú me entiendes, que me gustan su música. Hay buenos artistas que quiero trabajarles principalmente. Hacer cosas nuevas que aporten
pa' género. Y la pregunta que la gente se hace a menudo. A ver, ¿cuál es la pregunta a menudo? ¿Cuál es el producto que se echa el Carly en la cabeza? Esa es la pregunta que te haces tú siempre. Siempre. ¿Qué? ¿Por qué Carly? Mi rey, tú ya te dije que tienes que preguntarle a mi barbero, que es la bestia, Alexi. Donde quiera que esté, mi rey. Te amo con mi vida. Pero mi rey, ya darle la receta a esta gente. Pero tú, ¿cómo te peinas? Tú sabes que tú deberías promocionar la barbería, porque ya. La barbería. Yo voy a ponerme de acuerdo con Alexi, porque hay que promocionar la barbería aquí. Claro, no. Tú sabes que hay muchos chamaquitos. Barbería, aquí estamos. Alexi, la mejor barbería que tiene aquí los Estados Unidos. En la 8. Alexi Barbechó, la bestia. Alexi es el animal. Mi hermano es lo personal. Alexi te echó la gente de papa y eso. Papi, yo llamo a Alexi. Papi, yo llamo a Alexi de 5 o 6 de la mañana. Alexi está tío. Alexi Barbechó, ¿en la 8 cuánto? En la 8. Dime, sé la dirección. Sé ir, pero no sé la dirección. Pero Alexi sabe. La mejor barbería, mi gente. En estos días voy a estar subiendo una historia y voy a poner la dirección. Me disculpa, Alexi, mi rey, que tú sabes que yo no sé nada. Oye, pero igual en Google Maps tú puedes poner Alexi Barbechó, ¿no? En la 8, al lado de Dental Studio. Dental. A ver, de los dientes. De los dientes. ¿Ya me entiendes? Ahí al lado hay un caliente, que es donde venden las cosas exóticas. ¿Cómo de caliente? Sí, caliente. Mira, ¿ya me entiendes? Le interesa. Las cosas exóticas y al lado está la barbería. ¿Y ahí se va ahí? De Broe. Yo no sé hacer un oído. Mira, está. A ver, aquí lo tengo. Alexi Barbechó, búscalo ahí. Sí. Está en la... A ver. ¿En cuándo? ¿Está ahí? Está ahí en la 8. Está en la 8. ¿No me dice la dirección? A ver, espérate. Alexi Barbechó, mi rey. Espérate, compadre, que abra a las 9 de la mañana ahí. No, si vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Claro, dale. No, si se va a empeñar, que se venda. Vamos a hacerlo bien. Ay. Alexi Barbechó. Mírala aquí, Alexi Barbechó. Está en el software. 11-980 Southway. Unidad 20, Miami, Florida, 33184. Ahí está. Aquí está, mi gente. La mejor página web que tiene Miami. Tiene página web, alexibarbechó.com. Papi, ahí tú entras ahí por 10 pesos, 15 pesos, ahí te haces el mejor trabajo. Ahí tú sales con un pelado y final feliz. Mira, hay muchas cosas. No, Alexi lo que tiene formado ahí es. Pero con Alexi. Ahí tú entras, pues, te sales vestido. ¿Sabes? Hay cosas. Ve, por favor. Se la recomiendo. Vayan a la barbería, busquen en Instagram y en Google Alexi Barbechó. Ve, ¿por qué siempre te dicen que azúcar? ¿Por qué tú quieres ir a hacer el final feliz con Alexi? Con Alexi, que ya hay cosas para hacer final feliz. Cada cual se maneja con lo que tenga. Oye, pero ¿cómo tú te peinas? Tú te peinas tú mismo. Tú no vas a buscar a Alexi. Tienes que ir y preguntarle a él. Pero tú no, es que tú te peinas tú mismo. Tú no vas a buscar a Alexi. Me peinas, peinar. Te lo juro por Dios. Yo me gasto un pelado 200 pesos semanal. ¿$200? Ah, no, Alexi. Alexi, yo me pelo dos veces. Pero $200 para meterte algo, un rapá aquí ya. No, eso no es cualquier cosa. No es la cantidad. Es la calidad. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero tú te peinas tú. No, él me peina, me hace todo, me lava la cabeza. Pero todos los días tú no te peinas. No. ¿Tú te pones una de eso para dormir? Nada, yo me acuesto. Papi, te estoy hablando. ¿Y se te queda el pelo así? Papi, la bestia, Alexi Barbechó. Nah. El tanque. Tú piensas el tanque. Se te queda el pelo así por 2 semanas. Hasta que me estás mirando, yo me pelé ayer y mira más tío, deportivo, huevo asque. Espera, déjame ver. Yo no te voy a tocar la cabeza. ¿Era eso? Pero es una cosa, eso es lo más parejito que tú has visto en tu vida. Está duro. Sí, porque un casco. No, un casco, es que yo tengo el pelo lacio. Matojo. Yo tengo el pelo lacio y me tengo que echar laca para que se ablaque rico. Eso, y se acá decirlo. Y ya me entiendes, no, el aire de España, Pilar. La quita fresca de tocar. Pero la manadora, en el Cuba la gente se echaba gel de papa. Pero tú siempre desde Cuba has tenido, ¿qué otros looks tú has tenido? ¿Sí? Yo he tenido el pelo para arriba, los doble cortes. Muchos looks. Ahora quiero cambiar el look. Sí, ¿Qué te va a tirar? No sé, estoy viendo con el barbero mío a ver para hacer algo diferente. Pero es que a la vez no me lo quiero hacer porque los chamaquitos se lo están haciendo. Claro. Carly, ve acá. ¿Esto es orichado con todo eso? Es mentira. No, ¿verdad? Es la nueva. ¿Esa es como la de Jadar o no? ¿O ese, mejor que la de Jadar? Sí, en el mismo... igual. Pero ese es mejor que la de Jadar, ¿no? No, estás loco. Es la misma joyería a eso. Sí, pero te digo, el gordo y el peso. Es diferente el peso, diferente el gordo. Pero esta me la compré el Nico. No, ahí, pero... VIP joyería. Está duro. VIP joyería. Está duro. VIP joyería, y mandé a hacerle dije con el ruso. Allá arriba en Nueva York. Tú sabes, joder, a los artistas. ¿Cuánto vale? Esta costó 55. $55,000, papi. Ah. Sí, todo el mundo compra en chain aquí. En lo que está ahí, yo me contestaba. Yo me entretenía bastante. Sí.
¿Y el reloj qué cosa es? Cartier, cuesta 15 mil. Tú sabes, en verdad me la compré porque ahora para el álbum, para soltarlo y soltarlo con el dije nuevo. Sí. Y todo. 15 mil un reloj. Aretes, ¿los aretes son diamantes también? Claro, 1600. ¿Sí? 15 mil, 50 mil, 1600. Todo diamante, papi, time, everything, you feel me? ¿Sí? BPS. Yo no veía la vista. Esto es mi objetivo. Vaya, mi rey, tú vas, si te lo propones, tú vas a tener mucho más. Espera, espera, vamos por... Tienes que enfocarte en ser mejor que tú, no mejor que nadie. 66.600, vamos, ya emprenda nomás aquí. ¿Qué? 66.600. ¿Contando los aretes? 55. Ah, 55. Ah, 70. Ay, 71.600. Se me quedaron los anillos también. Y esto sí es China y chanchanto. 1.300 cada una. Oro 18. ¿Sí? Blanquié, claro, papi. Ay, 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 papá. Ah, son las fantasías animadas de ellos. Loco, son en sitio que me conoce, sabe. Para estar plan, puse. El bolso 4200. ¿Sí? Okay. ¿Qué marca es el bolso ese? Goyal. Esa marca que ni yo ni la conozco, ni nunca. Ay, ay, ay. ¿Y los zapatos qué marca son? Louboutin. Milipico. Milipico, ¿no? El mal así es Rosetta ahí. No, no, no. Todo este C completo es de Fachornó. Fachornó. Completo. La ropa la venden, pero el front no se compra. Tú puedes estar vestido de 8 Gabbana de 20 mil pesos y yo vivo con esta pinta al lado y deja correr los Lakes, el ritmo. Sí, ¿tú entiendes? Está bien. No, favor de Dios. ¡Me toca! ¡Claro que sí! ¡Me toca! ¡Me toca! Cuando toca, adiós la loca. Oye, es el Carly. La verdad, ya, las lupas. Ah, no, esas son como de 1500. No, 4500, Cartier. Chen ahí tocado. Estás loco, Ceres. 4500. 4500. Esa me la regaló mi hermano Casper, el mágico. Sí. Claro, el mejor amigo Anuel. Está rayadita. No, eso no existe. Voy a ponerme unas lupas. Cuidado, tú que tienes el caretón ese. Yo estoy en sombo, pero te están dando positividad. Espera, cajero, que me acaba de poner unas lupas. ¡De $4,000! ¡Eh! ¡Ahí sí! ¿Y pesan? Sí, sí, ¿eh? Aunque lo original se ve y lo falso se nota. La de Bing en barra Nudela, como dice el Fifi. Hasta en los artistas se nota lo falso. Oye, cada vez que yo veo un office, cada vez que yo veo que suben ahí, ¿cuánto tú tienes? ¿Quién tú crees que use prendas falsas en género? Unos cuantos. Dime ¿sí? nombre. ¿Quién tú crees? No, te voy a decir nombre para no comprometer. Bueno, dime el nombre de los que la usan de verdad, vaya. Vaya. El chulo. El chulo la usa de verdad. Usa prenda de verdad. 100%. Alexander. Randy Marco. Y si yo te di un nombre... A ver, por ejemplo, ahí van a tirar uno al aire. Dale, para, no pesa tu tortilla. Dale, para, dale, para. Dale, para, dale, para. No estoy para tu tortilla. Habla, Arias. Tírame el inglés, tírame el inglés. Stop playing pussy ass. ¿Qué tortillero? Por eso tengo tortillero. La bartende te está buscando. Dame, llámala a la bartende. Llámala. Como sacó la cabeza y me dio Carly, os pa' hoy lo vamos, bájate. Le dije, quédate con eso, vale, que tú estás en un club. Eso es mentira. Quédate en un club. La gente en el chat que dice, la gente están quemando. La gente tú sabes. La gente tú sabes, anda disparado. Te están diciendo matojo. Al cráneo, Dan. Pero tú te consideras, tú eres más lindo que Matojo. Matojo tenía los ojos de gordo. Tú tienes más flow que Matojo. Dan, yo soy yo. Date, Matojo vive en Cuba, tú vives en el Yuma, ¿sabes? Díselo a la gente. Yo soy yo, Dan, yo soy Carly. ¿Eres Carly el 13? ¿Y por qué Carly el 13? ¿Tú eres chulampín, tocado? No, el problema es que ese es el número que me puso mi abuela. Yo jugaba béisbol, yo hice el equipo de Ronald. ¿Ah, sí? Ahí en Cuba, y ella me puso el número ese. Ella me decía chulo, mi chulo. Mm. Y tú sabes, y ella juega, y ella tiene vicio la bolita, tú sabes cómo son los. Pero aquí tú lo eras, aquí tú eras chulo, o eres. O de cómo cosa más o menos. Era, disculpa. Yo no oye, la esposa, yo no la esposa. Yo no me considero una persona chula, soy José Adolme. Claro. Y loco. Chulo es que este. Pero tú era antes, ¿no? No, no, yo siempre. El chulo sí es chulo. A mí nunca me ha gustado estar sin dinero, yo siempre me he buscado lo mío. Como dice mi abuelo, los hombres no se echan perfume. Los hombres tienen cola en la pinga y tienen un reloj en la mano. ¡Ay, yo! Los abuelos se ponen de pinga. Sí, porque sí, ¿verdad? Los abuelos sí. Cuando me miraban al espejo me decían, los hombres no se miran tanto el espejo, padre. ¿Es pinga te pasa? Los hombres tienen cola en la pinga y tienen un reloj en la mano. Siempre, yo siempre. De pinga. Oye, pues nada, caballero. Busquen a Carly, busquen su más reciente disco con Champa, que está espectacular. Tienen que buscarlo también en su canal de YouTube, tiene varios videos además. Y la tiradera al Tiger, que tienes que disfrutártela de principio a fin, que viene... Hablando de la tiradera, dame al arte. ¿Qué ustedes opinan de la tiradera? No, la tiradera dame hacerte a ti, Romay. ¿Qué tú, la real? Olvídate que tú me conoces. No, yo te lo dije en persona. Dime la real, ¿qué tú crees de la tiradera? Mira, la primera... ¿Lo enterré o no lo enterré? Lo primero que me gustó fue la producción...
La producción estuvo súper dura. ¿Serio? Marlon Cruz, la claro, bestia, Marlon video, Cruz, Marlon mi hermano en lo personal. Marlon Cruz durísimo. Bueno. Y la producción me gustó mucho el fronteo. Lo que no me gustó es que dura poco. Ese es el enganche. Me faltó. Es porque es que lo que le falta viene ahora. No. Tú tienes pinta de cogerlo más y meterle 3 o 4 palos. Tan que eso no se usa. Vale, 3 o 4 palos. Es uno, es enganchado. Gracias. Papi, que no, mami. Dame un break, mi reina. Oye, eso fue al principio cuando yo era asfixiado. No, tú cuando viniste, tú la tenías empeñada de hueso de 40 o 60. No, Romay cuando vino, qué mano de leña daba. Romay era máquina para la bamba y para bollero. El Pachaca no quiere salir, en cuanto a la orden no quiere ponerse flaca. Pachaca, cuidado que la es, Pachaca no quiere salir de ahí. Y Pachaca. ¡Tanque! Tiene más tenía que ser más de single que vivir. Está peor que el Taller. No, porque el Taller cuando se da, un trastazo de esos rosados, él pone el carro en parque y le dice, dale, mami, vamos a echar un palo aquí mismo en la gasolinera. No va a ser, No, que tu pío, tu pío, pura, que yo veía, papi. No, papi. A ti te servía cualquier carro. A mí tenía que llamar a mami para darle queso para la pizzería. No, a ti te servía cualquier carro, cualquier marca. Tú tenías más ganas de cingar que de vivir. Confirmado, no me tienes que decir a mí. Si yo cuando veía aquí, tú sabes cómo vine yo. Con los intermitentes puestos. Que estaba más así que este cementerio de las pingas. Eso lo dice todo el mundo. Aquí cuando tú veas, hay personas que las guardan en el baúl. ¿Ya me entiendes? Sí. Y tú tienes que pagar para verla. El Rimi. Mira, Tanque. Se lo dijeron a él un día. No te creo. Le dijeron, tienes pagar para verla, papá. ¿Viste lo que te digo? Tienes que andar más conmigo. Te voy a dar los códigos. Ese tema no es el Taller. Ese tema es Aniome. No te pongas bravo. Te voy a dar los códigos. Ese tema lo pegó el Taller. No, ese tema lo pegaron esos chamanguitos que vienen peleando. No, pero el Taller es peor de tema. Sí, todo eso está muy bien. Una cosa no tiene que ver con otra. Claro. Él es un gran artista. ¿Me entiendes? Una cosa no tiene que ver con otra, pero ¿de qué te sirve ser un artista? ¿Ya me entiendes? Y ser una mala persona. ¿Tú crees que el artista tiene que ser parejo con la persona? Claramente. Consecuente. Claramente, si no eres una persona, no eres una persona doble moral. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Claro. Eres una persona doble moral. ¿Tú crees que está ahí? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? O sea, la gente está en la calle. Y dando vía a Cuba. Eso te iba a decir. ¿Tú crees a la calle, que el Taller sea metal? ¿Tú no vas a mandarle un mensaje? ¿Tú crees que el Taller sea metal? Es chivatón a la calle. ¿Sí? Claro, seres. Pero tú que... Desde Gallo Hueso hasta Miramar. Pero tú te, sin parar. Pero tú que compartiste con él en el estudio, que conversaban, se notaba. Se veía en las conversaciones. A ser, dime con quién andas y te diré con quién eres. Dime con quién andas y te diré que eres. ¿Me entiendes? Oh. ¿Y tú eres de Cuba Viva, Cuba Libre? Soy de Viva, Cuba Libre y acá en el Cingado. ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo estoy con los míos, estoy con todos mis hermanos que están para la calle. La gente sabe que yo no apoyo eso, lo que está pasando en Cuba. Abajo la dictadura. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y Cuba necesita un cambio. Todos lo sabemos. Ojalá, coño. ¿Ya me entiendes? Sería un logro más para los cubanos. Pero eso pronto viene. Lo que hay que... Ir para arriba las líos. Hay para arriba la caliente, Tanque. No hay que hablar mucho. Hay que hablar mucho pocas veces que hay para arriba la caliente. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Y qué? ¿Tú has visto el Taller cuando pasó eso en Cuba? ¿Tú lo viste diciendo algo? No. ¿Tú lo viste? Sí, ¿por qué? ¿Porque va para Cuba a buscar dinero en los conciertos? Dijo que iba a hacer conciertos en Santiago, Cuba. Claro, Cere, es un loco, es un borracho, Cere. Y acá, esa directa, o sea, que tú dijiste que buscó dinero en... Claro. En, ¿cómo se llama esto? En festivales, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? Claro, cierre esperando, le dieron como 15 mil, 20 mil dólares. ¿Sí? Cosa que nadie sabe. Yo canté gratis. ¿Ah? Yo canté porque la gente no me... ¿Y con quién era que estaba? Que tú dijiste, yo te vi con quién tú andabas. No, no quiero decir nombre para no comprometer ni nada de eso, pero andaba con una pila de gente que tenía un guayabera. ¿Sí? Tú sabes que la gente que anda con un guayabera y con portafolio aquí abajo. Y con pluma aquí. ¿Ya me entiendes? Y bigote y... Te estoy hablando de bigote y no es de Serrano, Tanque, para que yo me tome un... Y barriga, tú sabes. ¿Qué te puedo decir, Tanque? Está de chivatón, de... Chivatón, confirmado. Carpeta de zapatice. Ahí normal, ahí cuando tú entras ahí, que tú ves a Guá, él es el que te recibe. No. Normal ahí, normal. ¿Qué te pasa, Tanque? Normal ahí con su Timberland, ahí normal para arriba, con su cantimplora llena de chispetrey, con su mono, su pulóver blanco y el ombligo saliéndose para afuera. Pero Carly, ya de refrase. Claro, ¿verdad, Tanque? Es imposible que tú, Tanque. Lo tienes sin voz. No, lo tengo hasta, Tanque, lo tengo a hacer. A hacer, pero entre tú y Aldo y eso, están descarados, están de madre. Denle vida a él, respirar a ese hombre, hacer. No, Tanque. Que él no está para él, no está en usted. No, y en realidad yo le acomodé el cuerpo a Aldo. Sí, porque Aldo también viene ahora. Aldo viene ahora a rematar también lo que tú hiciste, ¿no? Yo la acomodé. El cadáver. El cadáver, Aldo. Yo se lo acomodé. ¿Me entiendes?
De venga, yo no quiero verle eso, Cere. Yo creo que lo han cogido con el taller, Cere, pobrecito. No, Cere, él mismo se ha cogido con él mismo. Pero es el primer falta de respeto, Cere. El primer falta de respeto es él. Aguántate la boca, que la frescura de los dientes, la pala de dentadura, veo. La de pesa es, ah. La frescura de la lengua, la pala de dentadura. Aguántate la boca. El pescado muere por la boca y tú eres una ballena. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Te van a desinflar, mi rey, coño. Date pesa es, ah. Date falta de respeto. Cuando menos te lo esperes, chubín, chubín, te cogió un barbero. Déjate pesar, ya, Cere. No, Cere, qué pesado. Nah, eso es lo que tiene que dar musical. Entonces musical, te pregunto, Arián, ¿qué tú crees de la tiradera? La tiradera está dura, a mí me gustó, a mí me gustó. Le metiste ahí al principio también su talla medio humorística ahí al principio, cuando ibas con el carro. Claro, 500 libras, sí. No, lo que tú crees de la tiradera. Mira. Palo. Mira, yo te voy a decir, son pocos. General, en todo. No, pero mira, realmente son pocos los que de la nueva que rapean como el Carly. Eso es indiscutible. Seas tú hater del Carly o no, estés de acuerdo o no, sea del bando que sea. Hay que reconocer que realmente el Carly es uno de los que mejores rapean de la nueva. Y mucho más incluso que cualquier otro artista de la vieja igual. Así que la tiradera era sabido que iba a ser un palo. El que sabe, sabe. El que sabe no muere como el que no sabe, mi rey. Solo que ahí tú estás viendo los comentarios. Hay fanáticos de Tay que me la están dando. Tienen que hablar claramente. Yo estoy guerreando con alguien que tiene 50 años de carrera. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Claramente que tiene un público grande. Inmenso. Claro. Papi, pero lo bien hecho, nadie te lo quita. A mí me la dio el mejor rapero del mundo. Ya no me hace falta que nadie me la dé. Reconoció mi trabajo. ¿No me entiendes? El mejor rapero del mundo. Yo te invito a escucharlas. No opines sin antes conocerlas. Llégate, escúchala y vamos a dejar un poco los fanatismos. Vamos a dejar un poco los fanatismos. Vamos a concentrarnos en la música. Y de verdad que está buena. Aquí no, yo no estoy hablando de que si tiene que ganar el Tiger o de que contra quién es. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es la música. ¿Entiendes? El tema está bueno. Así que nada. Vayan, escúchalo el disco con Champa, que viene con que vino con muchísimas cosas. Viene un disco de reparto que están muchísimos artistas repartidos. ¿Charlie Jairo está o no? No está. No, porque en verdad no sé, es que no los conozca ni nada, es que no tienen comunicación. No tenemos comunicación, no los conocemos. Sí, pero es que Raimel, el manager, es amigo tuyo. Sí, pero no, otras cosas, mi rey, yo no como que me aprovecho de eso, esos son sus artistas. Ah, ya. Tú sabes, no me aprovecho de eso, es como te digo, no me aprovecho de eso. Ok. No, ya, si se da, bien, vamos por encima, pero si no, tú sabes, vamos a trabajar todo el mundo y que rompa todo el mundo, de eso se trata. Escuchen los temas ahora lo que hay es la tiradera del Tiger, está el disco con el Champa que también vino con colaboraciones geniales, pero espera el disco de reparto, que Carly dice que es repartero de mantilla. Así que esperemos eso y también otro disco nuevo que viene con figuras internacionales. Así que estamos ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por dejarnos su like, su comentario. Gracias también a Carly. Gracias, hermano, por conversar con nosotros aquí más de una hora. Aquí casi hora y media. Tú sabes que cuando tú me tiras a mí, tú sabes que... Gracias, hermano, gracias. Gracias. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. Gracias. Dale. Chao. Nos vemos.